Hola amigos, espero que estén muy bien. Igual que en el video anterior, quiero invitarlos a lo que es el Ofidio Fest. Recuerden que se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre en la alcaldía Iztacalco, donde habrá una exhibición muy amplia de serpientes que podrán ver ustedes físicamente. También habrá conferencias y la entrada será libre. Recuerden y apoyen a ese Ofidio Fest para que haya más Ofidio Fest en estos lugares. Y bueno amigos, en el video de hoy presentaré cuatro jequitos más que nos servirá para nuestro proyecto del próximo año. ¿Sale? También explicaremos lo que es la brumación y van a ver el procedimiento en el que lo hacemos nosotros y que nos ha funcionado. También voy a presentarles lo que es, bueno, checaremos lo que es la incubadora para ver si esta vez ya nacieron los bebés de camaleón, que es la última apuesta que nos pusieron este año. Muy bien amigos. ¿Saben lo que es la brumación y para qué sirve? Bueno, la brumación es un procedimiento en el cual se bajan las temperaturas para provocarle un letargo. También se le conoce como letargo invernal. Muy bien, amigos. Sé que para muchos esto no es temporada para gecos, pero a pesar de que no es temporada de puestas ni reproducción, el trabajo aquí sigue. ¿Y cómo sigue? Empezando a hacer lo que es el procedimiento para empezar a prepararnos para el próximo año. Lo que es con la brumación. Hace unos días ya empezamos a hacer lo que es la brumación, que es la baja de temperatura, con la que podremos hacer ese tipo de procedimiento. Así que se los mostraremos cómo hicimos el procedimiento y también vamos a explicarle lo que es la brumación y para qué nos sirve y la importancia que tiene. Bueno, la brumación es más que nada una hibernación activa, o también se le conoce como letargo invernal. En pocas palabras, una baja de la actividad que va a tener nuestro animal o nuestra mascota en cautividad sin llegar a la inactividad completa. En donde de manera controlada y siguiendo un protocolo o un procedimiento, se les bajará lo que es la temperatura o el rango de temperatura. Desde los 32 grados, que es lo que manejamos normalmente con los cuidados de todo el año de nuestro geco, hasta llegar a 26 grados. Y bueno, ¿cómo lo haremos? Muy bien, nosotros lo hemos hecho bajando un grado centígrado cada 3 o 4 días, para que la temperatura no nos sea un cambio brusco y no nos provoque lo que son enfermedades tanto de impactación como problemas respiratorios en nuestro reptil. Es muy importante mencionar que durante el periodo de brumación no alimenten a su geco, incluso si es unos días antes de empezar a hacer la baja de temperatura, no alimentar, porque nos puede provocar desde impactación y el metabolismo realmente no nos va a provocar que haya digestión y eso nos puede poner en riesgo a nuestro geco. Por eso es muy importante que durante todo el periodo de brumación no se alimente. Ya que al aletargarse también baja el metabolismo y no va a haber digestión. Sí es muy importante ese punto porque muchas personas cuando lo intentan y no siguen este protocolo llegan a tener muchos problemas e incluso decesos de sus gecos. Otra cosa que es muy importante es que no lo hagan, por decir, con gecos bebés, gecos que todavía no alcanzan el año, que no tienen el peso adecuado y que no tengan una buena cantidad de reservas que se pueden notar en la colita de los gecos. Se los voy a mostrar también en el video. Si están bajos de peso, si están enfermos y no tienen todavía el año o no van a entrar al año en el próximo periodo de reproducción, mejor no lo pongan a brumar, ¿sale? Mejor aliméntenlo bien, recuperen al animal, que recupere peso y que se estabilice en cuanto a sus cuidados, ¿sale? Ok, también va a ser normal que al estar aletargados se mantengan siempre encerrados en su caja nido o dormidos bajo su cueva, pero también es importante que a pesar de que no se alimentan, no les falten líquidos, que siempre tengan su bebedero con agua para que no caigan en una deshidratación y podamos tener más problemas que los beneficios que podemos tener. Y la utilidad. Bueno, la utilidad o por qué se hace este procedimiento principalmente va enfocado hacia la reproducción. A nosotros llevar ese fotoperiodo
y también cambios de temperatura adecuados para que haya ese letargo, nos va a servir bastante para garantizar o tener mejor éxito en la reproducción de nuestros gecos en la próxima temporada, ya que esto es lo que provocará que las hembras ovulen y los machos generen suficiente esperma para que tengan el interés también hacia la hembra y provocan una muy buena reproducción y también nos garantiza una mejor cantidad de puestas y de mejor calidad. Y también tocando el tema, es muy importante que si tú vas a tener a tu geco en calidad mascota, lo vas a tener sin reproducir y no vas a llevar a cabo realmente un aprovechamiento de la temporada, no es necesario que hagas ese tipo de abrumación. Manténlos como es adecuado y no es necesario que lo hagas. No tiene caso ya que no necesitas o no requieres inducirla hacia la ovulación. A continuación les mostraremos cómo hicimos nosotros nuestro procedimiento. Hubo un momento en el que nosotros nos detuvimos, ya no bajamos temperatura en un poquito tiempo, como 5 días, porque observamos que se habían quedado algunos tenebrios en los terrarios, en los comederos de calcio. Nosotros todavía suplementamos mientras haya la abrumación, eso también para nosotros es importante, para evitar un emo, una descalcificación. Pero había algunos tenebrios en esos comederos y vimos que los consumieron. Entonces decidimos esperarnos, darles una semanita antes de volver a bajar 1 grado centígrado y así asegurarnos que no haya un problema de impactación o de que no haya digerido, ya que también hay veces que vomitan y también es un desperdicio y nuestro animal se siente mal, ¿sale? Bueno, este es el procedimiento. Espero que les sirva. Muy bien, esa es una de las cosas que tienen que tomar en cuenta, composición corporal. Ella está en un estado bien, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad. La colita está gordita hasta un punto aceptable. Y ella sí puede entrar una abrumación. Ella tiene los 8 meses. Muy bien, ella se llama Shiva. Está bien de composición corporal y está en 30 gramos, ¿sale? Entonces, en cuanto pase la abrumación, hay que empezar a alimentar bien para que tenga un buen peso. Shiva es apta para ponerse a la abrumación. Ella es Yalda, nuestra Supermax Snow. Eclipse total. ¿Sale? Si se dan cuenta, tiene la cola un poco más gordita. Está con inicios de un poquito de sobrepeso. Pero se va a corregir en el tiempo de la abrumación. Entonces vamos a pesarla. Ella ya tiene el año. Vamos a pesarla. Muy bien, aquí ya tenemos a Yarda. La pesamos y pesa. Soltamos y 40. ¿Sale? Yalda también es apta para abrumación y está en un estatus muy aceptable para proyecto de el próximo año. Muy bien, ella es Eliatra, nuestra jequita fundadora. Tengan en cuenta que ella sí tiene un sobrepeso y una obesidad. En esta parte hasta se le asoma el gordito de la axila, entonces esperemos que con la brumación alcance el peso adecuado y la composición corporal adecuada para ser reproductora. Este año también se reprodujo y sí tuvo muy bonita. Bien, empezando a Eliatra, marca 50 gramos. Muy aceptables en cuanto a peso, pero sí hay que corregir lo de la composición corporal. ¿Sale? Muy bien, este es Belenus. Si se dan cuenta, tiene muy bien la composición corporal, pero es muy pequeño. La verdad es que todavía le falta crecer, entonces no es apto, no se considera para nada meterlo a abrumación, ya que es muy pequeño y lo que necesitamos es que crezca. Entonces, Belenus, que es nuestro Max No Tremper Eclipse, no entra a abrumación, pero sí estará listo para el próximo año.
Ese es un machito que está listo para el, va a estar listo para el siguiente proyecto. Es un Max Snow Tremper Eclipse. Es uno de los más rejiguitos que tenemos, pero yo creo que este va a estar listo para el IATRA el próximo año. Este machito. A ver, sacamos Super Max Snow Tremper Eclipse. Y esperemos que saquemos un buen proyecto de esto. Ese jequito se llama Polo. Este lo queremos para sacar Carrot Tail. Super Hippotangent Invalid Carrot Tail. Y esperemos que las crías salgan muy bonitas. Ese muchachito es uno de los que nos mandó nuestro buen amigo de Reactive Geckos. La verdad es que va muy bien. Esa es la actualización. Ella es Orla. Nuestra super Hippotangerin Carrot Tail. Por parte de padre y de madre. Que sea la reproductora que estará con Apolo. Tenemos todo el tiempo de la abrumación para afinar bien el proyecto, qué es lo que vamos a hacer con estos chaparritos. La verdad es que también su coloración está bastante bonita. Esperemos sacar un gran proyecto. Esos eran los jequitos que quería mostrarles para que supieran más o menos qué proyectos tenemos en mente. Los vamos a confirmar bien terminando la abrumación. Vamos a empezar a checar, estudiar un poco qué es lo que podemos sacar de combos para ver qué combo es el que deseamos. Y qué es lo que vamos a trabajar en la siguiente temporada. Muy bien, amigos, aquí ya estamos en nuestra torre de brumación. Vamos a empezar a hacer la brumación de nuestras jequitas para que estén listas para el área de febrero, para más o menos esa fecha que empiece la temporada de reproducción. Entonces nos vamos a dirigir directo a nuestro regulador de temperatura, nuestro termostato. Y se dan cuenta, ya se apagó porque estaba a 32 grados. Subió a 32.1, se apaga y esta es la temperatura que llega. ¿Cómo vamos a empezar la abrumación? La abrumación la vamos a empezar bajando 1 grado centígrado cada 3 días hasta llegar a los 23 grados. Ahí lo mantendremos y empezando enero volvemos a subir, disminuyendo, más bien evitando alimentar, solo poniendo líquidos para que sigan hidratándose y seguir los cuidados. ¿Sale? Entonces ellas están en un buen peso, en muy buena calidad de pesaje, para que nos aguanten la abrumación y puedan estar listas para la temporada, empiezan a ovular y podamos hacer reproducciones y sacar unos proyectos fantásticos que tenemos preparados para el siguiente año. Muy bien, nos vamos a las funciones de nuestro termostato. Ese termostato en especial nos pide lo que es poderlo manipular. Le damos aquí el 2, 30 es el 2 y vamos a bajar a que nuestra temperatura baje a 31. ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer, escogemos programa 2, le damos set. Aquí tenemos un grado de diferencia. Nos regresamos. PO. Aquí tenemos 32 grados. Y lo vamos a bajar. Esa es la valoración máximo. 31 es cuando ya se apagaría. Pero lo vamos a mantener en 32. En cuanto suba un grado, nos va a bajar. ¿Por qué? Porque si sube aquí un punto 1, vamos a tener el problema de que esto no se va a apagar. Y para finalizar, empezamos set. Nos vamos a P1. Y aquí le bajamos. ¿Cuánto vamos a tener de tolerancia? 31.9. Y en cuanto al P3, lo mantenemos en cero. Treinta y uno nueve.
Listo, aquí le vamos a bajar. Tenemos que dejarlo en 31. Punto 1 grados, más bien le vamos a bajar 1 grado. 31. Esa es la temperatura que debe de alcanzar para que esto se apague. Así empezamos nuestro tiempo de brumación y corroboramos que 32 grados y ya se apagó. Aquí ya lo tenemos a 31. Y cuando llega a 31 grados con 1 es cuando esto se va a apagar. Cuando baje a 31, ya vemos que está bajando. Llegando a 31, esto tiene que prender. Poco a poco va a ir bajando la temperatura para que llegue a 31 y esto se estabilice. Ya que estábamos manejando a 32 y esto puede tardar un buen rato. Sigue bajando y en cuanto baje a 30,9, esto se va a prender. Es muy importante. Muy bien, amigos, ahora vamos a volver a bajar temperatura. Ya pasaron algunos días. Hoy es 11 de octubre. Para seguir intentando la abrumación, llegar hasta 23 grados. Y bueno, así los vamos a dejar, ¿sale? Igual. 39. Lo vamos a bajar a 29,9. Ponemos OK. P1 lo bajamos a 30 y ponemos OK. Y ahora la temperatura a la que debe de llegar es a 30. De aquí va a disminuir y hasta que tenga 30 grados, más bien 29,9, empieza a calentar de nuevo. Y ahorita hay que esperar que se vaya enfriando, poco a poco va bajando, ¿sale? Así vamos a estar monitoreando cada que se vaya disminuyendo temperatura para llegar hasta la temperatura óptima que necesitamos para seguir continuando con esta abrumación. Bueno, ya nos esperamos 10 minutos, como pueden ver ya están 29,7. 29,6, ya está empezando a prender el foquito para empezar a calentar y pues nivelarlo a lo que son los 30 grados, ¿sale? Entonces vamos a seguir monitoreando hasta tener la temperatura ideal para una abrumación, son 30 grados, empezando a subir a empezando enero, para fomentar lo que es la ovulación en las hembritas y empezar nuestra temporada de reproducción de gecos leopardo. Muy bien. Aquí de este lado tenemos placa térmica, la verdad es que sí está muy calientita. Y llegando a la temperatura ideal, ahí es donde se va a quedar todo. En ese tiempo de brumación, pues las hembritas, como se los había comentado, no comen, solo se hidratan. Y están muy bien en sus cajitas. Sale, seguiremos monitoreando para seguir checando y bajando temperaturas hasta llegar a 23. Generalmente de 3 a 4 días es lo que nos tardamos en volver a ajustar termostato. Muy bien, amigos, nos habíamos tardado en volver a bajar temperatura porque habíamos notado que seguían defecando nuestras jequitas. Entonces decidimos no bajar tanto más la temperatura para que acaben de hacer digestión y no provocarles una impactación que llega a pasar, ¿sale? Entonces vamos a, hoy 27, vamos a volver a hacer una bajada de temperatura. Se va a quedar a 28 y vamos a seguir así. Y este baja completamente. ¿Sale?
Y así es como vamos a seguir bajando la temperatura. Ahorita que ya vaya bajando, así vamos a empezar a manipular para que ya quede a 28 y ya no haya temperatura más alta. ¿Sale? Si queremos que baje más rápido, finalmente yo lo que hago es abrirles un poquito la ventilación, la puerta, para que enfríe rápidamente. Y la placa también se va enfriando, ¿sale? Se va a quedar a 28 y solo llegando a 27,9 se vuelve a prender la placa. En 2 días o 3 vamos a volver a bajar la temperatura. Muy bien, amigos, 2 de noviembre, vamos a volver a bajar temperatura. Ahora se va a quedar a 26,9, que sería el límite para que vuelva a prender. Y ahora nos vamos a P1, que es la programación para que quede a 27. Si se dieron cuenta, se apagó el foquito. Y hasta que baje de esa temperatura, se va a volver a prender. Y así lo dejamos en su nueva temperatura. Muy bien, amigos, esta es la última bajada de temperatura. Vamos a dejar a 26. Buscamos nuestro programa, le damos aquí y lo bajamos a 25,9. Para que con esta temperatura empiece a calentar, ¿sale? Le damos OK. Pasamos a la parte 1 y lo bajamos a 26. Muy bien. Así mantendremos a nuestros jequitos con su brumación sin ningún problema hasta finales de diciembre, que miremos nuevamente la temperatura. Ya hemos por concluido hoy, 4 de noviembre, el monitorear la temperatura, o más bien hacer el descenso de temperatura para concluir la brumación, que en la parte cálida se quedará a 26 grados. Bueno, por último, amigos, vamos a revisar la incubadora. Nosotros utilizamos este tipo de incubadoras caseras, la verdad es que nos ha funcionado bastante bien. Y bueno, este es el tupercito. Y vamos a ver. No hay movimiento, no hay movimiento, no hay movimiento. Por allá se ve algo. A ver, vamos a abrirlo. ¿Y qué creen, mis amigos? Que ya tenemos el primer nacimiento. Uno. Y el segundo, los siguientes ya están por nacer. El primero de los que nos nacen. A ver, chaparrito. ¿Todo bien? ¿Sí está todo bien? Su ombliguito. Está absorbiendo su saquito. Vamos a ver si alcanzan a ver. Okay. Bueno, muchachito. Veamos más tarde, ya que observa bien. Aquí sus hermanitos los va a estimular. Es una importante que los dejen, muy muy importante que los dejen 2 o 3 días. Estos ya están por nacer. Para que estimulen, hagan nacer a todos los demás. Ya abrió sus ojitos, aparentemente está bien. Y bueno, pues vamos a dejarlo en la incubadora y lo seguiré actualizando. 2 a 3 días ya se baja él y empieza a comer. O ella, todavía no los sexamos. Muy bien. Muy bien, amigos, ¿qué les pareció el video?
Espero que les haya servido. Cualquier cosa, también háganoslo saber en los comentarios. Cualquier duda se los vamos a contestar. Generalmente estamos al pendiente de los mensajes que nos mandan y contestamos a la brevedad. Hay veces que nos tardamos un poquito más, pero no pasa de 1 o 2 días. Y bueno, si les gustó el video, por favor apóyennos con su like. Faltan muchos likes, de verdad. Eso nos va a ayudar también para que YouTube nos lo ponga como opción cuando entren a ver los videos. Nos ayudan así a crecer el canal. Realmente nos falta crecer mucho. Hay mucho más contenido que subir. Nos queremos hacer, de hecho, de lugares más grandes, un espacio más grande para meter más especies, darles a conocer sus cuidados para que si alguno es de su agrado, lo tengan de la manera más correcta posible, les dure y tengan una experiencia perfecta y satisfactoria el tener estos bichos que la verdad valen mucho la pena. También apóyennos con su suscripción, inviten a sus amigos, compartan. Y no olviden ver a los peludos que ponemos en adopción al final. Y también, si es posible, difúndanlo para que sean adoptados a la brevedad. Sin más que decir por el momento, les mando un fuerte abrazo y bye.